que dolió al equipo capitalino de los Salvos de la Alianza, porque solamente le bastaron 8 minutos a Isidro Metapán para llevarse una victoria contundente y firme sobre el equipo de los Paquidermos. Un primer tiempo que, bueno, que inició con un buen ritmo, con el minuto de silencio también para el señor Ricardo Sepúlveda, ex jugador de los Salvos de la Alianza, que falleció esta semana, y esa afición que también, por cierto, llegó a despedirlo. Alejandro Curbelo, otro de los históricos en el cuadro albo, ahora como entrenador, Alianza que llegaba, el achique y oportunidad que se presentaba con Nelson Bonilla ante también la tajada de Henry Hernández. Así comenzaba el partido, pero todo iba a cambiar a partir de este momento. Minuto 12, el disparo. Y yo no sé si ustedes comparten la opinión, pero mucha responsabilidad para Fuentes, porque la distancia es grande. De media cancha. El disparo no lleva tanta potencia, sí colocación, pero no tanta potencia. Y llega muy tarde, no llega hasta ese poste. ¿Qué parece que hicieron Metapán 1-0? Que realiza el trámite de la pelota ya cuando cruza la primera barrera y hay una buena cantidad de gente. Yo creo que, mira, viendo este ángulo, el arquero reacciona hasta ahí y cuando quiere llegar ya es tarde. 1-0, minuto 12 y ya ganaba Isidro Metapán. Milton Molina con un golazo, que decíamos, no es la primera vez que Milton marca un gol de tiro libre. Y después esta gran jugada de Andrés Flores, jugada individual, pero hace ver muy mal a César López, el zaguero, el lateral izquierdo de los Salvos de la Alianza, que le sale a la marca, mira cómo lo supera, se la tira larga, ahí cambia de velocidad y después saca un disparo al palo contrario, una definición exquisita de Andrés Flores, que marcaba el 2-0, y solamente iban 16 minutos. Aquí te quitas la primera marca, pero el relevo del segundo hombre es lentísimo. Mira cómo le dobla la cintura y cómo le puede sacar toda esa ventaja para meter el remate. Lo del central de Alianza es muy lento también, Hernán. Los dos cometieron un error en esa jugada. Y después, mira los huecos que también deja ahora sobre el sector de la derecha, y la definición también muy buena de José Ramos Peraza al minuto 20 ante la salida del guardameta Fuentes, porque es cierto, mira cómo la corre, no hay nunca posición adelantada, pero toca el balón, lo levanta para la salida, para evitar la salida del guardameta, y de esa manera marcar el tercero y definitivo. Minuto 20 y se acabó el partido. Alianza en la primera parte no llegó en ninguna ocasión con peligro, y en el segundo tiempo Alianza de entrada contó con dos o tres oportunidades en los primeros 10 minutos de partido, pero después de eso no volvió a encontrar la portería de Henry Hernández. Isidro Metapán consiguió una buena victoria, consiguiéndola de visitante. Alguna de las oportunidades, el disparo, Henry Hernández, que estuvo muy acertado en cada una de las intervenciones. Esta ya, quizás decíamos, de las más claras en el segundo tiempo, una pelota que alcanza a tocar a Hernández cuando ya estaba en el suelo. Y Alianza nunca encontró el gol que lo metiera nuevamente en el partido, ¿no? Y que levantara el ánimo del cuadro capitalino. Ahí estaba Fraser también acercándose, nadie logró conectar. Y después esta también, Fraser, que saca el zurdazo, poste y afuera. Después de eso no iba a tener, insisto, más oportunidades verdaderas de peligro el equipo capitalino. Incluso ahí un desvío que ayudó a que el disparo se fuera al poste. Este intento de salida terminaba el partido, minuto 90 y nos quedamos.